Bueno, como ve, hay un poco variedad, hay cosas que se hacen al aire libre, hay cosas que se hacen en la casa de lectura, en la catedral, en diferentes centros del ayuntamiento, pero las cosas que hay al aire libre, pues ante tanta aglomeración de gente, como puede ser la Sopa de Edad o un concierto de Mester, pues desgraciadamente, si la climatología no nos acompaña, pues no se podrán celebrar. Pero como hemos dicho antes, esperemos que el tiempo haga y nos acompañe. Pero quiero recalcar que se hacen actividades tanto dentro como fuera de instalaciones municipales. No es la primera vez que nos comemos la sopa del santo en los aportados. No sería la primera vez. El Festival Corralillos es el ciclo de los corralillos que nos conocíamos, lo asume el Ayuntamiento. No, es el certamen de Corralillos y invitamos a Paco del Caño, su director, para que lo sumara como actividad y lo acogió pues fantásticamente bien por la difusión que tiene la propia actividad de San Frutos y así tener más divulgación. Alcalde, a propósito de las tasas, ¿cómo va?